Hoy les contaré la historia de un valiente hombre, cuyo destino fue revolucionar el ámbito bibliotecario. Él nació dentro de una familia de escasos recursos, el 10 de diciembre de 1851, siendo el último de los hijos de Joel Dewey y Eliza Green. Hablamos de Mary Louise Cosette Dewey, quien posteriormente acortaría su nombre sola a Melville Dewey. Desde muy joven, tenía bien planteada su meta o misión, la cual se dedicó con constancia y tenacidad, la cual era mejorar y ampliar la educación pública. Siendo él un alumno muy dedicado, en 1870 estudió en el Amherst College, en donde además fungía como ayudante de bibliotecario, claro, en la biblioteca de la universidad. He ahí una situación crucial en su vida, ya que en este lugar se dio cuenta de que la biblioteca participaba como una institución importante para la educación. Entonces, después de estudiar a diversos autores de la economía bibliotecaria y ampliando sus observaciones en más de 50 bibliotecas, llegó a la conclusión de que se desperdiciaba una cantidad de tiempo, espacio y dinero con el sistema de clasificación de la época, por lo que era necesario un cambio. Pero, ¿cómo? Después de meses de estudio, un domingo, durante un largo sermón del Prese Sterns, mientras yo le miraba fijamente sin prestarle atención, con la mente fija en el problema, la solución me llegó de repente. Salté de mi asiento y casi grité eureka. Era la simplicidad, utilizar los símbolos más sencillos conocidos, los números arábigos como decimales, con el significado ordinario del cero, para numerar una clasificación de todo el conocimiento humano publicado. Es entonces donde Dewey aportaría su mayor logro, llamado sistema de clasificación decimal, donde los libros se acomodan de acuerdo a los temas de los libros con fracciones decimales, dejando de lado los números enteros que representaban al primero, al segundo, al tercero y al cuarto, libros adquiridos por la biblioteca en una categoría particular, es decir, 1, 2, 3 y 4. En 1873, cuando nuestro muy joven audaz aún tenía 21 años, su propuesta fue aplicada en la biblioteca y al catálogo sistemático de materias del Amherst College. Y en 1876 fue publicada para ayudar a otras bibliotecas. Pensó que mediante su sistema garantizaría una organización más eficiente, idea que, a pesar de ser sencilla y elegante, fue súper revolucionaria, debido a que, al verse implementada en bibliotecas del mundo, agilizaría la búsqueda de los libros independientemente del idioma. El sistema se basa en 10 grandes áreas de conocimiento, o 10 principales clases, las cuales son 0. Generalidades, 1. Filosofía o psicología, 2. Religión, 3. Ciencias sociales, 4. Lenguas, 5. Ciencias naturales y matemáticas, 6. Tecnología o ciencias aplicadas, 7. Las artes, bellas artes y artes decorativas, 8. Literatura y retórica, 9. Geografía e historia. Dewey divide entonces el mundo del conocimiento en 10 clases principales, cada clase en 10 divisiones, cada división en 10 secciones, y así hasta llegar a un grado de especificidad con el tema sobre el cual es poco probable que se haya escrito un libro. Por ejemplo, tenemos el número 600, o 6, que representa tecnología, el número 620, técnica, y así se van desprendiendo hasta llegar a un grado muy específico, refiriéndose al 621.388.57, que se refiere a televisión por cable. En el mismo año de publicación de su máxima obra, fundó 3 asociaciones, las 3 muy competentes en sus ámbitos: la American Library Association, es decir, Asociación Estadounidense de Bibliotecas,
donde además cofundó la prestigiosa revista Library Journal, la Spelling Reform Association, es decir, Asociación para la Reforma Ortográfica, y el American Metric Bureau, Bureau Métrico Estadounidense, respondiendo a su meta de la educación de las masas. Lo anterior le permitió al padre de la bibliotecología no solo estandarizar los procedimientos y el mobiliario de una biblioteca, sino también promover la cultura y lo que él consideraba el buen gusto, al crear listas de ejemplares indicados para una biblioteca pública, respondiendo a la idea que ya hemos mencionado con regularidad, pero que se merece ser recordada, que era la eficiencia de una biblioteca para el beneficio y la educación del usuario. A continuación, y como buen cuento biográfico, mencionaré otros cargos que desempeñó Bloom a lo largo de su muy productiva vida. En 1883 fue nombrado bibliotecario del Columbian College, hoy Columbian University, lugar en donde el 1 de enero de 1887 creó la primera escuela de bibliotecología. En diciembre de 1889 fue nombrado director de la Biblioteca Estatal de Nueva York, cargo que ocupó hasta su retiro en 1906. Influenciado por el amor, junto con su primera esposa Annie Dean, bueno, tal vez no duradero amor, desarrolló el Lake Placid Club, centro turístico para enriquecimiento social, cultural y espiritual en las montañas Adirondack, otorgándose el título de pionero en la creación de oportunidades de trabajo para la mujer. Fue entonces que durante sus últimos años de vida los dedicó a ayudar organizaciones de mejoramiento social. En 1918 fue nombrado presidente de la National Efficiency Society y un mes antes de su fallecimiento se afilió a la World Calendar Association, organización centrada en la modernización del calendario gregoriano. A pesar de ello, seguía siendo inmortal, por lo que murió a causa de una embolia cerebral el 26 de diciembre de 1931. Sus logros y metas hablan de la notable determinación y sentido de oportunidad que tuvo y demostró a lo largo de su vida, lo que bien se podría resumir en una de sus frases más conocidas: escuelas gratuitas y bibliotecas gratuitas para cada alma. Safe and sound.